Bienvenidos otra vez a mi cocina en Miami. Hoy les traigo una receta deliciosa. Les traigo la receta de los pimientos rellenos con carne, chorizo y una salsa de queso deliciosa. Hello, welcome back to my kitchen. Today I bring you a delicious recipe. Stuffed red peppers with ground beef, chorizo and a delicious cheese sauce on top. Y el ingrediente principal que son los pimientos morrones. Yo voy a usar 6 pimientos morrones, los cuales yo voy a cortar a lo largo y voy a obtener 12 porciones. The main ingredient is the red pepper. I'm going to cut them lengthwise. I'm going to be using 6. That means that you're going to have 12 portions. En este bowl tengo 2 libras y media de carne molida y media libra de chorizo molido. In this bowl I have 2.5 pounds of ground beef and 1/2 pound of Spanish chorizo. I'm going to be using 1 onion diced, finely diced, una cebolla picada bien pequeñita, 2 eggs, 2 huevos. This is oregano, fresh oregano. I'm also going to be using about 3/4 of a cup of milk, 3/4 taza de leche, 3/4 of a cup of breadcrumbs, 3/4 taza de polvo de galleta, and 2 packets of sazón, y 2 paquetitos de sazón. Una cucharadita de sal, a teaspoon of salt, 2 cucharaditas de polvo de ajo, 2 teaspoons of garlic powder, about a teaspoon of parsley, una cucharadita de perejil, about a teaspoon of cumin, una cucharadita de comino, and a teaspoon of paprika, una cucharadita de polvo de paprika. El primer paso es cortar, como le dije anteriormente, los pimientos morrones a lo largo. Y entonces sacarle todas las semillitas. The first step is to cut your red peppers sideways and remove all the seeds. Bueno, pues ya en el bol yo eché todos los condimentos. Como pueden ver, también añadí ya la cebolla. Ahora voy a añadir el polvo de galleta. También los huevos y la leche, que es al final. Y todo esto se tiene que mezclar bien, preferiblemente con las manos limpias, hasta que todo está súper bien combinado. As you can see, I have all my ingredients here, all my condiments, the breadcrumbs, the 2 eggs, and I'm adding the milk. And I'm going to mix all these ingredients very well until everything is well combined. Y ahora es cuestión nada más pues que de rellenar los pimientos. Now what you have to do is stuff your peppers. That's it. As you can see, I have the rest already in my tray. Ya están los demás puestos aquí, en donde los voy a hornear, bien acomodaditos. Y ahora, para poderlo cocinar bien, le voy a añadir 2 tazas y media de consomé de pollo. And now, before I bake them, I added 2.5 cups of chicken broth. Ahora se cubren y se cocinan a 400 grados tapado por una hora. You cover them and you bake them at 400 degrees for an hour. Ahora voy a preparar la salsa de queso para los pimientos morrones una vez ya estén cocinados. Now I'm going to start making the cheese sauce for the red peppers. In my pot I have 4 tablespoons of butter melting. Aquí ya tengo 4 cucharadas de mantequilla que hay que dejar que se derritan. Ahora voy a añadir 4 cucharadas de harina y lo voy a mover bien hasta que se vuelva una crema. I just added 4 tablespoons of all-purpose flour. Now I'm going to add 2 cups of milk. Ahora estoy añadiendo 2 tazas de leche. Y empiezan a mover hasta que se vuelva ya cremoso. And you have to stir until it becomes a cream. After that, I'm going to add 1/2 cup of Parmesan cheese. Después de que esté ya cremoso, voy a añadir media taza de queso parmesano.
Bueno, como pueden ver, ya es una crema, ¿ve? Ahora es que yo voy a añadir el queso. Now that it's creamy, and this is almost like making gravy, now I'm going to add my Parmesan cheese. As you can see, I did not add any salt because the Parmesan cheese is salty. You taste it, if you want to add salt, se lo puede, you can add it. Como pueden ver, yo no le había añadido a esto sal. ¿Por qué? Porque el queso parmesano es bastante salado. Después que ya esté todo incorporado, yo lo pruebo. Y si le quiere añadir uno sal o no, pues ahí uno lo decide. Una vez está incorporado, ya tienen entonces ya la salsa de queso hecha. Si se le pone muy gruesa, le pueden añadir un poquito más de leche. If it's too thick, you can add a little bit more milk to it. Ya los pimientos salieron del horno, ahora le voy a echar la salsa de queso por arriba. Después le voy a echar un poquito más de queso parmesano y si acaso perejil para que se vea bonito y dé más sabor. Y van otra vez al horno, como por alrededor de 5 minutos si acaso. Okay, the red peppers came out of the oven. As you can see, I'm already adding the cheese sauce. I'm going to also sprinkle a little bit of Parmesan cheese on top, maybe some parsley, and they will go back to the oven for about 5 minutes maybe, until the cheese melts. Okay, le estoy añadiendo el perejil, I'm adding the parsley. Now some more Parmesan cheese on top. Ahora el queso parmesano. Y para el horno otra vez, pero esta vez destapado. And now they go to the oven, uncovered this time, until the cheese melts. Bueno, pues aquí ya tienen los pimientos rellenos, los pimientos morrones rellenos servidos sobre arroz blanco. Esta es una receta deliciosa que yo sé que les va a encantar. As you can see, my red peppers are ready. I serve them over white rice. They look, taste, and smell absolutely delicious. I know you're gonna love this recipe. Don't forget to subscribe. No se olviden de suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.